De mi hermano ni siquiera se le ocurre decirme de esos negocios que tiene. Ay, no. Nada me dijo de esos negocios que no sé qué. Ay. Más que yo toda sin ganas. Y esta parte volado puesto. Panaderos, ahí están temprano. ¡Ay, es César! ¡Ay, no! ¡Hola, César! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días! ¿Está su hermano? Sí, ahí está. Vengo a llevar unos documentos. ¿Le puede hablar, por favor? ¡Pase, si quiere! No, aquí lo espero. ¡Pase! Aquí lo voy a esperar. Ahorita le voy a hablar, si quiere. Bueno, háblenme, aquí lo espero. Hubiera pasado. No, no. Ahorita me voy a hablar, entonces. Voy. Adelante. Alex. Sí. Ahí te busca César, que dice que viene a tener unos documentos de no sé qué. Ah, va, está bien. Decirle que ya voy. No, pero apurate entonces. Ahorita le voy a decir que ya vení. Vaya, está bien. Ya le voy a hablar, Cesarita. Ahorita viene ella. Bueno, gracias, señorita. Pero no me diga señorita, dígame Tatiana. No, 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 como hacer. Yo la respeto mucho a usted. Sí, pues. Sí, no, yo la respeto a usted. Además que es hermana del patrón. Pero si yo le estoy diciendo que me trate como Tatiana. No, no, gracias. Mejor me quedo tratándola como señorita. Vaya, pues si usted quiere también. Buenos días, jefe. Vengo por los papeles. No, hombre, si yo voy a ir también, vamos. Ah, ¿Humberto? Sí. Ah, bueno. Tengo que ir. Adiós, señorita. Ya volvemos. Ahí se va con cuidado, hermano. Sí, está bien. Buenos días, Clarita. Buenos días, Alex. Buenos días, jefe. Hola, Clarita. ¿Cómo grita tu niño ahí? Por eso. Ay, no me digas tanto que tenés a tus pies y por eso me está cayendo la baba así tan rarito. Pues sí, que cuando uno se enamora, todos los defectos se hacen. Ay, tus cositas, pero. Vamos ahí como que. Ay, ¿quién habla? Yo lo saludé y solo. ¿Quién no habla? Lo que se dejaba pegar por amor. Pues sí, pero estaba mejor que eso. Pero se pegaba. Por los tantos que tenés a tus pies que te quieren. No, hombre, mejor rebúscate por otro. Ahí en la lista de cuál está mejor que eso. Pero si mío no me parece mejor, solo él. Bueno, mamá, bueno. La verdad de las cosas que hay que hacer, entonces, pero para mí eso está feo. Y otra vez, déjame. Pero como me tiene que gustar a mí, a los demás. Eso sí, tenés razón. Pero tu idiota, estás al con el cara viva, entonces, para arreglarte y demostrarle que está con la pared. Te está cayendo la baba por él. Pues sí que no, te que me está cayendo la baba por él. Pero tampoco estar ahí. Ah, ya, pues, que venga, déjate sonido. Ah, ¿te acordaste que traemos? Ya que me le va a robar. ¿Sabes qué? Mejor me voy a seguir. Ay, andate mejor. De bruta, arreglate para que te vea bonita, no que toda buba. Ay, ¿quién habla? Gracias por ser mi mano derecha. No, hombre, jefe, ahí estamos, ya saben.
Para pues lo que sí, sea, es que, pues, usted sí me ha ayudado bastante ahí. No, pero mire, le agradezco por usted haberme dado el trabajo, pues tenerme la confianza. No cualquiera. Y fíjese que pasé buen tiempo queriendo encontrar a un hombre así como usted, pues. Ah, no, o sea, pero... honesto. Ah, no, mire, y en eso sí, no tenga pena, que yo con usted siempre voy a ser honesto. Y para lo que usted quiera, y eso ahí me estamos. Llega, démosle. Démosle. ¿Todavía no puede pasar? Permíteme un momento, me voy a cambiar, tomo asiento, ¿eh? Gracias, hermano, la que tiene el jefe.